Dejamos este tema, pasamos ahora a otro tema importante que tiene que ver con la ciudad y con la justicia. Hoy se cumplió una nueva jornada en el juicio que se lleva adelante contra Martín Garcés, recordamos, acusado de liderar una banda que se dedicaba a la venta de droga desde la cárcel, y hay otros 15 imputados también. Es la primera jornada, o fue la primera jornada de alegatos, alegó el Ministerio Público Fiscal, o sea, la fiscal María Cristina Manguera, la misma que también accionó como tal en el juicio Azuris, algo similar, quizás con menos trascendencia, pero también aquí en una banda narco. La diferencia es que se supone, por lo que está en la causa, por lo que se ha ventilado, las escuchas sobre todo, que operaba desde la cárcel y este hombre que vemos ahí entrando, mira, ahora ya es Garcés, Martín Garcés, él, el supuesto cabecilla de esta banda que comercializaba droga desde la cárcel. Hay algunos de estos imputados, que son 16, que la mitad de ellos ya estaba detenido. Los otros han llegado en libertad a este juicio. Mañana siguen los alegatos por parte de las defensas. Son varios abogados que los defienden. Después vamos a ir con ese dato. Pero bueno, hoy le pidieron 10 años a Garcés. La pena máxima de todas las que se pidió desde la fiscalía fue obviamente para el líder, supuesto líder de esta banda narco. No sé, suena poco, 10 años, pero creo que 10 años en la cárcel no quiere pasar nadie, pero estamos hablando de un delito importante. El tema es que hay que ver, a partir de lo que se presentó ahí, que se probó. Pero bueno, estamos hablando de un delito de comercialización de estupefacientes, ¿no? Vamos a repasar entonces, más allá de los 10 años que pidió la fiscal Manguera para Garcés, hubo 9 años, un pedido de 9 años para los hermanos Domenichetti, para Juan, Martín y Juan Cruz. Y después, diferentes penas que van entre los 6 y los 9 años para el resto de los imputados. Hablamos de María Luisa Guevara Gavilane, para Luis Alejandro Lanzavecchia, para Jorge Omar Rodríguez, Mario Alberto Rodríguez Acuña, Oscar Santos Soto, también penas de entre 6 y 9 años para Gladys del Pilar Pérez, para Cintia Leticia Vergallo, para Natalia Vidal, para María Cristina González, para Claudia Gabriela Montangí, para Pía Betsabé Domenichetti, para María Cristina Andersen y para Héctor Gonzalo Guevara. Calificación, recordamos, hablamos de comercializar droga. Obviamente, agravado esto por hacerlo en banda o en grupo, y es por eso que hablamos de una asociación creada específicamente para vender y comercializar droga. Mañana, insistimos, van a alegar las diferentes defensas. Hablamos de los doctores José Ignacio Pasos Crosito, que es el defensor oficial, que también defendió a Azuris, de los hermanos Martínez, de Gómez Talamoni, de Maximiliano de Mira y de Vitalini, Juan Vitalini. Esos son los abogados que mañana estarán alegando para los diferentes imputados, que insistimos son 16 en total, que han llegado a juicio, la mitad preso, la mitad en libertad.